Más sobre este tema, atención, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, aseguró que los centros de salud municipal están listos con un protocolo especial en caso de que se presenten pacientes sospechosos de coronavirus. Además, informó que se distribuirán 24,000 suplementos vitamínicos para las personas de la tercera edad. Si un paciente con síntomas gripales es calificado como sospechoso de portar coronavirus, primero será aislado y luego trasladado a un hospital del Ministerio de Salud. Esta disposición forma parte del protocolo que se debe implementar en los 49 centros médicos municipales. Así lo dio a conocer la alcaldesa Cintia Viteri. No nos quedamos con ellos aquí, no los recetamos nosotros, sino que directamente son enviados a estos dos hospitales. En estos últimos días se han incrementado las consultas en los puntos de atención en salud de la alcaldía. Muchas personas con síntomas de afección viral acuden con incertidumbre ante los médicos, quienes hacen una primera evaluación. Hay una lista de un cuestionario que se le debe hacer al paciente. Primero que nada, saber si ha estado en contacto con algún paciente que tenga o haya presentado estos síntomas de este virus. La alcaldesa además anunció que se distribuirán 24,000 suplementos de vitaminas para reforzar el sistema inmunológico y que serán distribuidos a las personas de la tercera edad que forman parte de los grupos de riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En nuestros CAMIS, en nuestros hospitales del día, en SUMAR, en los gerontológicos. Sobre los eventos de concurrencia masiva, la funcionaria señaló que se cumplirá la disposición del gobierno central, es decir, que están permitidos. Luxiola Salazar, Telerama Noticias.